Situación médica de los jugadores del Deportivo Cali. Primeros entrenamientos de Teófilo con el Deportivo Cali. Jerry Mina contó por qué lo descartaron para el Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Bueno, gente. Vamos con una noticia que dice así: sigue la incógnita con Juan Camilo Angulo. El médico Deportivo Cali Gustavo Portela afirmó que espera por los resultados de una nueva valoración para definir su tiempo de incapacidad. Los hinchas del Deportivo Cali esperan con ansiedad el aval del departamento médico para el delantero Teófilo Gutiérrez, jugador que fichó en el último momento del periodo de traspaso y quien en los próximos días empieza la fase de acondicionamiento físico después de una larga para por sus inconvenientes de tobillo. Mientras los aficionados del verdiblanco esperan por el debut de Teófilo, el médico deportivo su carrera Gustavo Portela afirmó que en conversación con los periodistas del Supercombo de RCN de Cali, que el lateral con Camilo Angulo sigue presentándolo en su tobillo izquierdo, razón por la cual hará una valoración dentro de las próximas 48 horas para poder definir tiempo de incapacidad. De igual manera, reveló que el argentino Franco Torres, quien había sufrido inconvenientes musculares, recuperó sus dolencias y entiende a la par del grupo de jugadores, por lo que podría ser alternativa para el uruguayo Alfredo Arias en el partido en el que enfrentan a Millonarios por la quinta jornada de Liga Betplay. Pues bueno, gente, viendo la situación médica con Camilo Angulo, todavía pues sigue presentando dolores, pues normal, porque la temporada pasada también tuvo como una lesión. Yo diría que el de pronto contra Millos, no creo que sea pronto contra Alianza, quién sabe contra Alianza. Pues Teófilo, cuando firmó por el Cali, tenía todavía, el médico le dijo que tenía 10 días de, para recuperarse, ponerse a punto, y ahí sí decían que podía debutar para Alianza. Retro se dice que puede entrenar o Millonario, ya veremos qué sucede. Y lo de Franco Torres, pues bien, porque él tuvo el partido y se le jugó el partido pues contra Medellín, se lesionó. Y pues ojalá ya sea el 100% para el de Millos, para que el Cali vuelva a una senda, porque ya serían 3 partidos sin ganar. Solo ha ganado 1 de 4 la primera fecha y el otro 3, un empate y derrotas, pues no está muy bien. Así que pues hay que esperar que no se lesionen más jugadores y que sigan la evolución de los jugadores que están lesionados, que se recuperen para tener la plantilla casi al 100%, porque obvio, Arias, un defensa, Jorge Arias, pues está lesionado de gravedad y pues todavía le falta que acondicione, apenas está regresando los terrenos. Y pues ya veremos cómo el Cali con los que tiene, pues ya lo tiene al 100 para que, bueno, tenemos 2 jugadores para pelear y ya veremos cuándo era el debut de Teófilo Gutiérrez con la camita del Deportivo Cali. ¿Es entrenamiento Teófilo Gutiérrez con Deportivo Cali? ¿Debutará ante Millonarios? Cada vez se acerca más el debut de Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali, quizás el mejor fichaje de fútbol colombiano para la segunda mitad del año. El pasado viernes 7 de agosto, Teo fue anunciado como nuevo refuerzo del conjunto azucarero. Eso se dio en el último día de permisos para inscribir jugadores nuevos ante la DIMAYOR para Betplay 2021 semestre 2. Sin embargo, no ha podido debutar porque firmó con 10 días de incapacidad. De esto se espera que ese fin de semana ante Millonarios por la quinta fecha de Betplay se dé el debut de Teo Gutiérrez con azucarero. Sin embargo, el médico del equipo Gustavo Portela dijo que esperaremos las evaluaciones físicas se surtan, vamos a hacerlo de la mejor manera para que el jugador, el equipo y los hinchas entendemos el afán de verlo. Esta mañana me pidió la liberación porque quería jugar y le dije, vamos con calma, es un tema para seguir día a día, dijo para la Zona Libre de Humo Radio. La buena noticia recalca en que este martes Teo ya entrenó con el equipo, realizó trabajos tácticos, lo que indica por lo que menos estaría dentro de los convocados ante el embajador. El juego contra Deportivo Cali versus Millonarios será el sábado 14 de agosto en el Estadio Palma Seca a partir de las 8 p.m. Pues bueno, gente, lo que te venía contando, que Teófilo ya está haciendo entrenos con el Deportivo Cali, pero dijeron no, es que hay que esperarlo, verlo de martes a viernes, qué suceda con él, digamos, de aquí al viernes, y digan, bueno, si está a punto para al menos debutar como suplente. No creo que vaya a ser titular de una, no. Mira que suplente, meterlo segundo tiempo para que, bien. Pero habrá que esperar porque es que él viene, cuando fichó el 6, dijo, bueno, tienes 10 días de incapacidad todavía por tu lesión. Entonces significa que hasta el 16, él estaría ya, dejó 10 días. Pero si él antes recupera más rápido y está 100% y el preparador físico, el médico le dicen, sí, ya puede ir a jugar con el Deportivo Cali, bienvenido sea, porque todo el mundo espera para que el Cali siga y pueda hacer más goles, porque esa es la carencia que tuvo el semestre anterior y lo que está teniendo en estas primeras jornadas, que solo ha conseguido una victoria. Así que Teófilo, recupérate pronto, los hinchas te quieren ver ya con la 29 del Deportivo Cali. Bueno, gente, empezamos con esta noticia que dice, lo contó el propio Jerry Mina el día que el Cali le rompió el corazón. El defensor que cuando era
niño era hincha del Deportivo Cali, como en el paso de los años le tomó más cariño a la América de Cali. Luego de tanta espera, Jerry Mina por fin aceptó la invitación de James Rodríguez para estar en su canal de Twitch. El defensor de Washington ya regresó a Liverpool para continuar entrenando con el Everton y comenzar su preparación para la nueva temporada que se avecina. Todo parece indicar que por el momento el defensor seguirá con los... Mientras comienza la Premier, tanto Jerry Mina aprovechó su último día realizó para entrenar y compartió juntos por esa apreciación en Twitch, charlando y tocando tipos de temas para retirarse e interactuar con las personas que se conectaron a la transmisión en vivo. De la charla, el 10 preparó una par de preguntas para Mina para conocer un poco más al defensor caucano. Una de ellas tenía que ver con el equipo del cual es hincha del zaguero. Jerry se sinceró y contó que fue hincha del Deportivo Cali, pero una situación ahí vinculó mucho, así que decidió volver de seguidor del América. Bueno, gente, Jerry Mina pasó de ser hincha del Deportivo Cali a ser hincha del América de Cali porque el Cali lo rechazó cuando era niño, no lo quiso y pues se fue a probar en América. Por eso le cogió más cariño al América que al Deportivo Cali. Pues se entiende de que a veces no todos pueden debutar en el Cali o en el América, debutarán otros, pero si eres hincha del América, pues hay que respetarlo, porque no importa de los jugadores, de qué afición, de qué equipo eres hincha en tu país, pues cada quien tiene sus gustos, hay que respetarlos, no hay que matarse por un bendito trapo. Bien por Jerry Mina, que siendo de... No digo que fuera hincha ni de puro hecho ni nacional, hay que respetarlo. Si dice Medellín, tan, si Santa Fe, hay que respetarlo. Sea donde sea que le guste el equipo, hay que respetar a los jugadores. Y pues, gente, ya con esto llegamos al final de la noticia. No olvides, como siempre, like, comentario, suscripción. Mis redes sociales aquí abajito, en la parte de abajo, en la descripción de sitio. No olvides, como siempre, la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día y nos encontraremos en una próxima ocasión. Chao, chao.